Bienvenidos, han llegado a Consentidos. La vida comienza donde el miedo termina. Recuerda, hoy es miércoles de Consentidos. Bienvenidos, han llegado a Consentidos. La vida comienza. Buenos días a todos, a todos los que nos acompañan el día de hoy a esta transmisión de El Mundo de las Ideas con Joaquín Restrepo y Juan Sebastián Castillo. Bueno, y Francisco Galvis, que el día de hoy no nos va a poder acompañar, al parecer fue secuestrado por los reptilianos, una orden de Mark Zuckerberg. Ya Joaquín nos dará más adelanto al respecto, a ver si podemos recuperar a Francisco para la siguiente temporada del Mundo de las Ideas. Y hoy vamos a hablar sobre una charla que tuvo precisamente Mark Zuckerberg, creador de Facebook, ¿sí? Dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, uno de los hombres más ricos del mundo, con Yuval Noah Harari, filósofo, historiador israelita, del cual ya hemos hablado mucho en estos programas, y hoy queremos hablar sobre su conversación que tuvieron hace un año, una charla muy interesante que pueden encontrar en YouTube, está subtitulada en español. Esto es una tarea que Francisco nos puso a Joaquín y a mí, de hablar sobre Zuckerberg y Yuval Noah Harari, sobre los temas que tratan en su conversación. Entonces, sin más, quiero darle la bienvenida a Joaquín, que siempre nos acompaña. Él es un artista espectacular. Por favor, Joaquín, bienvenido al Mundo de las Ideas. Y muchas gracias a todos los que se están conectando en este momento para charlar sobre las ideas de Yuval Noah Harari, que son un poco, que ponen en jaque, un poco diría yo, a Zuckerberg y su compañía. Hola Juan Sebastián, yo feliz de estar otra vez con todos ustedes, no por la mañana, sino por la tarde. Yo creo que usted se levantó con tanta energía tarde que por eso dice que por la mañana. o fue tal vez parte del secuestro que le hicieron a Francisco. Yo creo que fue eso. Francisco nos puso a hablar de Zuckerberg y Harari, y ya luego no hay mucho quien defienda a Zuckerberg, o puede que sí. Pero digamos que él era el punto de vista capitalista de todo este asunto. El defensor. Triste, porque hoy va a ser el último programa de temporada. Porque hoy va a ser el último programa de temporada, porque yo estaba súper contento leyéndome un libro por semana, un libro cada dos semanas. Yo no sé si de los que estamos soy el más intenso de todos, pero la verdad me pone muy, muy feliz, y sobre todo escuchar tu punto de vista, escuchar también obviamente el de Francisco, porque pues eso te obliga todo el tiempo a mejorarte. De hecho, hablando con Gina, que fue con la que estuvimos hablando la semana pasada, me dijo como, por favor, vuélvame a invitar, a mí me encanta, porque nunca encuentro un espacio para poder hablar y discutir estos temas, sino que yo me leo los libros y me toca tragármelos. Entonces yo le dije, Gina, cuando quieras, este espacio está abierto, porque yo creo que la gente también la disfrutó a ella, ¿no? Sí, bastante. Yo creo que la próxima temporada, ya para el 2021, tendremos a Gina más seguido y seguramente a muchos más invitados, ¿no? Que sería lo ideal. Como que el mundo de las ideas crezca. Esperar a ver quién nos va desbancando. No, desbancando no, pero sí, entre más voces y posiciones hay, quizás más rico se hace el debate. Sí, así es. Bueno, Joaquín, a mí se me hizo chévere este conversatorio. A mí se me hizo chévere este conversatorio que nos puso a ver Francisco, porque se me hizo como una extensión del libro de Harari. Era como la oportunidad de Harari de poderle preguntar a una gran corporación, oiga, ¿usted de verdad para dónde va? ¿Sí? Y aunque se me hace que Zuckerberg como que se metió, se escondió por las esquinas, porque él
Él es demasiado preciso a la hora de hablar, no es de estas personas que deja como espaciecillos para tú meterte, sino que sabe perfectamente cada palabra que está Tiene diciendo como un discurso y tiene clarísimo preparado, cómo poder ¿no? defender. Sí. Entonces, es como una cierta frescura de Harari contra esta cosa más rígida y más fuerte de Sí. Zuckerberg. Yo no sé si a vos te parece Sí, pues igual. a mí me parece que Zuckerberg es medio androide, como muy rígido y como muy esquemático en su pensamiento y en sus palabras. Todo parece como muy construido ya para convencer o incluso persuadir al espectador de que las redes sociales pues son la panacea quizás y que la inteligencia artificial va a cambiar la vida de la población mundial para bien. Algo de lo que es supremamente escéptico son Yuval Noah Harari. Harari precisamente en sus Yo no libros. sé si a vos te pasa, yo no sé si a vos te pasa, vos has leído algo de psicología del comportamiento. Hay una de las cosas que se me hace a mí cuando alguien habla y es que cuando alguien habla y jamás muestra las palmas de las manos, a mí me genera sospecha, ¿sí? Claro. Porque hay como si estuvieran Porque escondiendo las algo manos todo el siempre tiempo y revelan uno. más de lo que uno quiere decir, ¿no? Que quiere mostrar. Sí, entonces uno lo siente a él como haciendo una publicidad de Facebook todo el tiempo sin mencionar, porque además él tiene una forma de hablar en que se distancia de los temas. Entonces habla de las grandes corporaciones como si él no fuera una de las más grandes corporaciones. Sí. Pero yo creo que de manera como intertextual hay temas que se empiezan a abrir. Se me hizo chévere, por ejemplo, cuando él hablaba que inicialmente la idea era conectar la gente y Claro. ya hoy en día el ideal principal de Facebook no es conectar la gente, sino buscar cómo las personas pueden encontrar como comunidades afines más chiquitas, que de hecho ahí Harari le decía que si eso no estaba fragmentando precisamente a las personas. Yo no sé vos qué opinas de eso. Claro, a mí me parece, pues personalmente, yo soy una persona que usa muy poco las redes sociales. Tengo Facebook, pero me meto muy poco. No tengo Instagram, tuve Instagram, pero decidí desinstalarlo precisamente porque sentía que estaba en una burbuja. Y esa sensación de estar en una burbuja me parece súper tormentosa porque ya en la ciudad uno vive en una burbuja de acuerdo a su condición social, condición educativa, condición económica. Entonces me parecía como mucho más fuerte y peligroso. Invertir ni siquiera, gastar tiempo en una aplicación que estaba distrayéndome por un lado y por el otro que me estaba rodeando de solo gente que piensa igual que yo, que es afín en mi forma de pensar. Precisamente yo creo que uno de los objetivos del mundo de las ideas siempre ha sido, sentémonos tres generaciones diferentes, de tres disciplinas diferentes, con tres posiciones políticas diferentes. Tres formas de ver el mundo muy diferentes. Quizás lo que nos iguala es que somos hombres colombianos, blanco mestizos, pero los tres tenemos posiciones también sociales diferentes. Y ahí hay un encuentro desde lo diferente que es muy enriquecedor. Y por eso también me parece muy provechoso que la próxima temporada tengamos más invitados que no sean como nosotros, para no caer en la burbuja en la que todos terminan balbuceando y repitiendo lo mismo, ¿no? Y que ha sido muy peligrosa en términos políticos y religiosos porque ha promovido un montón de ideas que si se les da, o sea, si se les da rienda suelta, pueden terminar derivando en gobiernos fascistas. Ya Yo no sé vimos si a vos te durante tocaron 4 años. los primeros años, yo no sé si a vos te tocaron los primeros años del Internet, pero antes de que saliera Google, estábamos con un buscador que se llamaba AltaVista y estaba Altavista, Yahoo. lo usé y ya Y también. uno no buscaba no buscaba un término, uno no buscaba un término como tal y te aparecía algo, sino que tenías que empezar a buscar categorías. Y luego uno le lanzaba palabras y lo que salía era muy al azar. Y a mí se me hacía chévere porque era como entrar a una especie de casino de ideas donde tú ibas a buscar algo de un tema, pero buscabas otro. Otra No sé, cosa. yo me metía a todo lo que fuera ciencia
y buscaba arte dentro de ciencia. Entonces, claro, ese contraste te hacía encontrar cosas maravillosas. Sí, hoy en día se me hace que ese accidente ya no sucede, ya no, solo te aparece lo que quieres. Porque y se me hace internet, que es triste. Sí, el internet se ha vuelto muy predeterminado por los algoritmos. Pasa en YouTube, que hay contenidos que son más rankeados que otros y tienen acceso a más espectadores, dependiendo de cómo están hechos y de cómo están publicitados. Y también pasa en Instagram, pasa en Facebook también. Quizás la única red social que se ha tratado de desmarcar un poco de todo esto ha sido Twitter, pero incluso Twitter también cae todo el tiempo en una cuestión de las tendencias. Y hablar de las tendencias es algo que es súper nocivo, porque mañana uno puede resultar siendo la tendencia de la que todo el mundo va a hablar y de la que uno no quiere que hablen. O mañana va a ser algo que uno, a lo que uno le tiene mucho precio y que nadie, y que como una ola va a crecer un odio o desprecio hacia eso que uno tiene precio. Entonces, a mí, yo he encontrado una forma de poder hackear a veces el sistema de algoritmos, que es comenzar a buscar muchas cosas de cierto tema al que le quiero apuntar, al menos durante uno o dos días, así sea abrir, digamos, si estás en YouTube, coges y empiezas a abrir los videos, no los tienes que ver del todo, sí, pero al menos abrirlos. Lo engañas. Y ya luego le mezclas a eso otro tema, exacto. Entonces, sí, como que gira, el algoritmo se enloquece y te muestra cosas nuevas, maravillosas, que uno dice, ¡jue madre, esto dónde estaba! Sí, y a veces uno se da cuenta que son maravillosas porque no se encuentras un video de 500 views o 1000 views. Sí, cuando uno ve, agarra una cosa de esas, uno dice, esto es oro puro. Claro, es que yo creo que es importante nosotros como seres humanos también jugarle a ser impredecibles, pues. Sí, sí, yo creo que eso sería muy bueno, porque yo sí creo que falta una conciencia de cómo funciona el internet respecto a, o sea, los usuarios tenemos muy poca conciencia de cómo funciona el internet, y ya ha llegado un punto en que incluso para algunas personas se ha vuelto paranoico el hecho de que están hablando de un tema por celular o están hablando de un tema en una conversación íntima y les empiezan a salir anuncios predeterminados de eso y rayan la paranoia de pensar como fue pucha, me están vigilando, me están escuchando todo el tiempo para venderme cosas todo el tiempo, y quizás eso no sea sano, o hasta un punto sano en una medida. Antes, cuando no había internet, la gente estaba fatigada de encontrar publicidad en todo lado. Ahora es mucho peor. Sin embargo, la publicidad personalizada sí ha permitido encontrar nuevas cosas que uno quizás antes no podía encontrar. Y sin embargo, también el internet ha sido la puerta de acceso a muchísima información que antes estaba vetada para nosotros. Por ejemplo, hoy yo, hispanohablante latinoamericano, puedo aprender cualquier otro idioma a través de internet e interactuar con un montón de gente diferente a mí, ¿sí? Y a mí me parece eso, que eso podría ser, eso es usar el internet con una intención enriquecedora. Pero cuando funciona como una burbuja social en la que tú estás rodeándote de solo gente que piensa como tú y gente que tiene tus mismos ideales filosóficos, políticos, sociales, pues lo que vas a terminar creando es una secta, ¿sí? Y es algo que está pasando con muchísimos grupos identitarios, tanto conservadores como liberales, como radicales de cualquier sector ideológico, que pues ese es el engaño de las redes sociales, nos condena un poco a escuchar siempre lo que ya creemos que es verdad y no a cuestionarnos, no va a encontrar nueva información cuando el algoritmo se queda en ese loop, ¿no? Pero a mí me parece maravilloso eso que tú propones de romper el loop. En Instagram puedes hacer exactamente lo mismo. A mí, por ejemplo, a mí en general me gusta que me muestren contenido de arte, no voy a decir mentiras, y ciertas cosas específicas, ¿sí? Yo no, claro, yo casi no entro a redes sociales por amistades y demás, porque yo mis amigos los tengo en WhatsApp o los tengo en Telegram. Yo tengo Telegram, WhatsApp y WeChat. O sea que los chinos me espían, los rusos me espían y los estadounidenses al mismo tiempo. ¿WeChat? Y sí, ¿Y yo Telegram? Tengo WeChat. Bueno, creo que WeChat es la más Telegram segura, ¿no? Pero ¿por qué tienes WeChat? Le estás dando tu información al gobierno chino.
Pues porque es que yo llevo trabajando, yo llevo exponiendo en China desde hace años, y para tú comunicarte con ellos tienes que usar WeChat. Una cosa maravillosa WeChat, y es que es todas las aplicaciones en una. O sea, en una, WeChat, ¿no? Tienes Facebook, Instagram, un sistema de pagos que es buenísimo porque además, cuando tú sales a la calle en China, la gente que te pide dinero en la calle no te pide dinero. Ellos tienen una cosita aquí y tienen un código QR. Entonces tú les escaneas y les das a las personas de la calle su dinero. Que de hecho en China, ¿no?, funcionan distinto porque ellos tienen un horario. Entonces ellos salen con un relojito y de cierta hora pueden pedir dinero. De cierta hora en adelante ya no. Entonces es como salir a trabajar, pero ese trabajo es extraño. Pero digamos que esa aplicación tiene ese mundo maravilloso donde en un solo lugar puedes hacer todo. Sí. El problema es maravilloso, es un arma que mal usada o usada de una forma malintencionada puede llegar a ser desastrosa. Y eso es lo que cuestiona Harari a Zuckerberg. Lo triste es que todas las empresas te espían, le entregan toda esa información a todos los gobiernos que lo piden, porque pues por ejemplo Facebook no solamente le va a entregar la información al gobierno de Estados Unidos, sino que si está en Francia se lo entrega al francés, en Inglaterra se lo entrega al inglés, en Colombia puede que no se lo entregue al colombiano, aunque la información de nosotros también queda guardada. Ya ha pasado. Aquí en Colombia, digamos, la policía han tenido que acceder. En Colombia hay dos servidores. En Colombia hay dos servidores dedicados a guardar toda la información de todos los colombianos. Pero no necesariamente todos los colombianos están en esos dos servidores. Hay algo muy interesante que se habla ahí en el video, y es que la información en realidad, en la mayoría de estas grandes compañías de San Francisco, está repartida alrededor del mundo. Hay servidores en Europa, hay servidores... No, sino que los servidores, no te estoy hablando que sean de Facebook, sino son servidores del ejército y de la policía. Entonces, todo lo que pasa por la banda ancha colombiana queda guardada ahí, sea que esté codificada o no. Ajá, sí. ¿Sí? Claro. Que creo que uno se llama Puma y Esperanza, o en este momento no me acuerdo exactamente de los nombres de los dos servidores de aquí de Colombia, que es lo mismo que pasa en Estados Unidos. Todo lo que entra por cierta banda ancha queda guardada por el gobierno, aparte de los servidores que tiene cada una de las compañías de Internet. Entonces, finalmente, bueno, eso nos lleva... ahí lo que llaman gratis no es tan gratis, porque uno está regalando la información gratis. Así, de hecho, el Internet, pues uno paga ya por Internet, por un pésimo Internet. A veces funciona, a veces no. Pero, aparte de eso, nunca es gratis porque el contenido del Internet es uno mismo, ¿cierto? Y eso es algo que Harari lo tiene muy claro, y que Zuckerberg también, a pesar de que la retórica de Zuckerberg sea todo el tiempo lo contrario, de que Facebook es el producto para que uno lo use, ¿cierto? Mientras que Harari insiste todo el tiempo en el que uno es el que está haciendo producto de Facebook, o es producto a través de Facebook para un montón de otras compañías, como pasó con el caso de Cambridge Analytica en el 2016. Esto de Cambridge Analytica no solamente afectó las elecciones en Estados Unidos, sino también afectó otras elecciones, afectó el plebiscito de la paz en Colombia, afectó el Brexit, afectó la elección de ¿cómo es que se llama este señor? Bolsonaro en Brasil. E incluso en Cambridge Analytica mencionan que Enrique Peñalosa hizo uso de sus analíticas. ¿Para qué? Para crear contenidos, algunos falsos, otros verdaderos, para persuadir políticamente a la gente de que vote por X o Y candidato. Y ese tipo de artimañas políticas resultan muy peligrosas cuando están basadas en información falsa y la gente no es capaz de discernir lo que es falso de lo verdadero, ¿no? A mí hay algo que me deja pensando, digamos, porque una cosa son los usuarios a los que les están entregando, las que tú estás entregando tu información gratis para usar un servicio, pero también gobiernos enteros. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, todas las decisiones importantes del gobierno de Colombia, Rusia, casi todo se toma a través de WhatsApp. Casi todo se toma a través de WhatsApp. Y nosotros le estamos regalando toda esa información. Yo en algún punto me tuve, pues, de tantas reuniones que uno tiene en arte con gente, yo sí les preguntaba
a personas de Servicio Secreto Colombiano y yo les decía a ustedes, ¿por qué no al menos usan Telegram, que es encriptado mucho mejor que estar utilizando WhatsApp y estar regalando la información? Porque pues si antes era BlackBerry funcionaba perfecto y funcionaba tan bien que no lo pudieron seguir usando. Funcionaba también que, pero también esas decisiones los narcotraficantes de gobierno de no tener políticas. O sea, es tan chistoso que, o sea, el entender que a nadie como gobierno nunca han hecho un esfuerzo de todos estos espías corporativos y demás, y podemos tomar alguna decisión, ¿sí? Porque digamos que Facebook es Estados Unidos y está en Estados Unidos. Pero como gobierno, nosotros como Colombia, nosotros decir, venga, ¿cuáles son las aplicaciones que vamos a desarrollar para que nuestra información de país se quede en nuestro país y no tenga que salir a otros servidores externos? Esas de esas cosas que nadie de gobierno me ha podido contestar. Es que un día es lo primero que hay que lograr solucionar, ¿sí? Porque una cosa, digamos, que es como la seguridad individual, donde tú puedes decidir, por más que estemos capturados, tú decidiste cerrar Instagram, yo decidí cerrar Facebook en cierto momento. Sí, de acuerdo. Bueno, aprovecho para mencionar a todos los que nos siguen, que se suscriban, por favor, para que nos ayuden con el maravilloso algoritmo de YouTube a que tengamos más visibilidad. Le den la campanita si les gusta este contenido, la campanita para que reciban las notificaciones, y le den like para que le llegue a más gente también a este contenido que estamos haciendo. Nos comentan a Vivir 365, gracias por este espacio de lectura. Juan Felipe Flores nos manda un saludo para nosotros dos. El Mundo de las Ideas escribe, buen espacio para debatir. Y la que siempre se conecta, nuestra espectadora fiel, Gloria Trujillo, nos dice, rico escucharlos, lástima las vacaciones. Bueno, no es una lástima porque vamos a estar recargando las energías, buscando nuevos autores, ¿sí? Queremos incluir autoras que sean, pues que tengan propuestas innovadoras de cosas que nunca hayamos leído, porque ya estamos quizás hablando siempre de temas muy similares, ¿sí? Y esta temporada la hicimos también con esa intención de hablar de todo esto, de la tecnología, de qué más hemos hablado, de la economía conductual y de psicología conductual. Hemos hablado de... El cerebro. La evolución. Hemos hablado de mucha ciencia y de muchas ideas como sobre el presente y el futuro. Quizás la siguiente temporada hablemos de otros temas. Y necesitamos este espacio, estas vacaciones, no solamente para los aguinaldos, sino también para, pues para mejorar, ¿no? Porque nuestra intención también es mejorar, darles un mejor programa cada vez. Felipe Flores nos comenta, gran tema las redes sociales. Yo no sé si tú viste el programa, el documental del dilema de las redes sociales que está en Netflix. Netflix, que es otra plataforma. Igual. Con un algoritmo. Igual también vale mencionar que van a subir estos podcasts a Spotify. Entonces, pues ya vamos a estar en otra red social extra, donde sí, va a ser mucho más fácil de poder escuchar, ya sea en el carro o como quieran. Apuntándole a otro algoritmo. ¿Cuál documental me estabas hablando? El dilema de las redes sociales. No sé si lo has visto. Se llama El dilema de las redes sociales. Se lo recomiendo a todos los que nos escuchan. Es un excelente documental. Bueno, tiene cosas un poco debatibles y quizás muy dramáticas para lo que es el formato de un documental. Pero por otro lado, muestra muy bien cómo las redes sociales han tenido un lado muy nocivo, a pesar de todo lo positivo que han tenido también. No vamos acá a hacer como una... pues como, no sé, una denuncia por las redes sociales. Yo personalmente, que decido usarlas con control, conozco que tiene muchísimas cosas muy positivas, ¿sí? La oportunidad de facilitar la comunicación, la oportunidad de conocer gentes que no es necesariamente... cercana, pero con la que uno podría tener muchísimos puntos en común, y eso me parece enriquecedor también. Sin embargo, prefiero mantenerme un poco alejado.
y comparto aún así que cada quien decida cómo se relaciona, que cada usuario sea consciente de cómo funciona, ¿no? Entonces creo que este documental puede ser una, pues, de gran ayuda, igual que la charla de Noah Harari con Zuckerberg. Yo creo que es importante aplicarle como sentido común al uso de las redes sociales y tratarlo muy parecido a como uno trata el helado, los dulces. Sí, claro. Saber que es algo delicioso, pero que hay que buscar controlar. Un balance. Y por más que seas o consumidor de contenido o generador de contenido. Porque, por ejemplo, yo que soy artista, a mí me toca encontrar una manera de estar generando contenido. Pero es cómo puedes generar contenido sin que termines volviéndote un monstruo narcisista. Claro. Entonces, lo que uno comienza a hacer es como a jugársela un poquito, como malabarismo. A veces pretender a que... Porque es que si no te muestras, no vendes, pero tampoco tienes que vender tu alma para que la gente te vea. Es como encontrar ese balance entre las fotos bonitas, bien producidas, pero que tu contenido siga yendo hacia donde tú mejor lo ves, ¿sí? Porque, pues, digamos en mi caso, que son las artes plásticas, yo no modifico mi trabajo de arte para que se adecue al momento actual político, social o lo que sea. Yo, la verdad, todavía sigo haciendo lo mío, que a veces presiento que puede llegar a ser un poquito anticuado, pero es lo que busco, como cierto sentido de atemporalidad, de entender dónde uno está parado en este camino. Es bonito, a mí me gusta, por ejemplo, ver a mis amigos subir cosas y ver en qué están y cómo están. Pongo mucho cuidado a lo que escriben, porque hay veces que tú te das cuenta que detrás de cierto sarcasmo hay una tristeza. Entonces es bueno entender y rastrear. De uno de mis seguidores, por ejemplo, que me empezó a escribir y yo le empecé a contestar, yo sentí algo raro y empecé a hacer preguntas más profundas y estaba yendo hacia un camino del suicidio. Entonces fue como, ¿cómo tú puedes contribuir y puedes regresar cuando empiezas a buscar como esa lectura entre líneas y puede que no logre que se salve o puede que sí logre que se salve? Pero el hecho de que le dediques esos tiempitos extra a las personas creo que ayuda mucho. Eso tal vez es lo único que se me ha hecho a mí maravilloso de tener cierta cantidad de seguidores y es ese algo que tú puedes contribuir extra aparte de la publicidad que te vas a hacer, ¿sí? Porque el arte no necesita de los likes, ni necesita de la cantidad de seguidores, porque no son tus clientes, las personas que están en redes sociales usualmente no son mis clientes, pero sí son como el futuro, y uno mira a ver cómo hace uno para poder conectar con ellos y lograr aprender, así no estemos de acuerdo, porque hay veces que me he metido en peleas fuertes, pero creo que son procesos interesantes, y son procesos bonitos, y hay veces que si tú le logras, o sea, digamos que ese es el tipo de información que tú le regalas al mundo que de pronto tal vez vale la pena. Cuando tú tienes conversaciones internas profundas con otras personas, así mil gobiernos lo espíen, son conversaciones que tú vas a dejar de algo un poquito constructivo y no tan destructivo, ¿sí? Por si de pronto llega un momento que muy posiblemente va a suceder, donde van a ser como un compendio de todo lo que pensábamos en esta época, que eso ayude a contribuir al menos una mínima parte a decir, este imbécil intentó hacer algo y no intentaron empeorar más. Ahí es cuando diría yo, porque tal vez la red social para vos no es Instagram, precisamente por lo que lo tuyo es la escritura, y la escritura se apoya más en Twitter o se apoya más en Facebook que lo que se puede llegar a apoyar en Instagram. Pero es ponerlo para que el algoritmo vaya girando un poquito. Claro. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que un uso muy positivo que se le puede dar a las redes sociales es entregar contenido de calidad, entregar conversaciones que sean profundas, entregar sinceridad, entregar como esa calidez humana que se da cuando uno está en una charla física, cuando uno está con los amigos departiendo, poderla dar a través de internet. Nunca va a reemplazar lo físico, eso sí, pero puede ser grato y muy constructivo, y que sea positivo, que tenga un impacto positivo, me parece lo mejor. Y tener ese impacto positivo ante las personas que lo escuchan a uno y que lo siguen y que están interesadas por saber quién es uno, uno por qué
hace lo que hace, por qué piensa lo que piensa, pues eso me parece súper provechoso. El problema sí está en lo que tú dices, que mencionaste el narcisismo, ¿no? Cuando uno se cree la estrella por tener tantos seguidores y por tener tantas interacciones y empieza como a construirse un personaje de uno mismo, deja de ser espontáneo, deja de, todo se vuelve como no sé, todo se vuelve a determinar, ¿no? Quizás como les pasa a los influencers un poco. Yo creo que es imposible no construir un personaje de una u otra manera, porque pues cuando tú estás en redes y estás buscando continuar con tu trabajo de una u otra forma, es inevitable. Eso es lo que eres, porque te comienzas a convertir en una marca. Y hay cosas que tú reservas. Claro, hay cosas que tú reservas para tus amigos y para tu familia, pero hay otras cosas que es imposible. Ahí, desde hace unos días, por ejemplo, vengo editando un video que me pidieron y me doy cuenta que hasta la voz, o sea, cuando tengo que hacer la grabación, de repente mi acento se pierde y agarro otro acento y yo ya no sé ni quién soy. Y es chistoso el cambio, pero es imposible uno poder decir, venga, ¿dónde estoy? Claro. Es parecido a hace unos años que estuve en China. Yo me levanté, yo de pequeño yo me crié con mexicanos un tiempo y no sé qué me pasa, pero cuando viajo a otro país donde se me revuelca el idioma, de un momento a otro, yo no sé, pero como que el chip cerebral cambia y abro la boca y empiezo a hablar mexicano y dije yo, ¿qué hago? Lo peor es que tenía una entrevista para radio en Colombia, entonces yo llamé a mi papá y le dije, papá, necesito que me enseñes a hablar paisa otra vez porque estoy hablando así. Me decía, ¿pero por qué hablas mexicano? No me hablaba así, me decía, entonces yo era, papá, no soy capaz, o sea, no lo entiendo, ¿cómo encuentro mi paisa? Y entonces, y digamos que eso también en parte, aparte de los personajes creados y demás, yo creo que todo este tema de globalización e interconexión empieza a generar como una pérdida de identidades. Pero a mí me parece muy positivo. Yo creo que es lo que más debemos... ¿Por qué? O sea, yo creo que la identidad es engañosa porque siempre nos enmarca dentro de... Pues nos pone una cerca. Nos dice, tú... Joaquín, eres este cuadrado y no te puedes salir de ese cuadrado porque entonces ya estás dejando de ser Joaquín. Y eso es mentira, uno. Tú no estás dejando de ser Joaquín por hablar mexicano. Y si tú empiezas a hablar con tu papá en acento mexicano o mañana te vas a Francia y vuelves hablando con acento francés, perfecto, me parece maravilloso porque uno es un proceso, o sea, uno siempre está en un proceso, en un flujo, en una construcción. Nunca uno es el uno fijo, estático, que ya creció, que ya aprendió. No, todo el tiempo estamos creciendo y aprendiendo. Y todo el tiempo estamos jugando. Pero dime si no es... Hacer personajes. Dime si no es bonito... Pero dime si no es bonito uno viajar y encontrar ciertas culturas con ciertas tradiciones arraigadas, donde uno dice, qué maravilla, que de pronto uno se trae algo de eso, pero es chévere no tener todo en casa, sino que hay ciertas cosas que tú necesitas hacer un esfuerzo extra para poderlas encontrar, ¿sí? ¿Sí? Si algunos de nosotros nos globalizamos y nos perdemos, pues genial, pero si todos nos globalizamos y nos perdemos, no tendemos a volvernos como grises, iguales. No creo, porque igual uno tiene un origen. Igual tú, o sea, tú en China o en México o en Estados Unidos, hables el idioma que hables, en el acento que hables, tengas las posiciones ideológicas que tengas, no vas a dejar de ser colombiano. Así renuncies a tu nacionalidad colombiana, ya estás marcado por la colombianidad, en términos abstractos, por decirlo así. Y para ti siempre... Desde que hayan cosas que conserven la colombianidad, porque si no hay cosas... Claro, igual la colombianidad es una construcción ficticia, igual que casi todas las de la identidad. O sea, hay muy pocas cosas... En México, ahorita que estuve, lo chistoso es que... ¿Cuándo estuviste? De arte popular mexicano, lo que más he aprendido jamás me lo enseñó un estadounidense que vivía allá y está enamorada de México.
lo que no le hablan a uno los mexicanos normalmente me habló esta mujer, y se puso a hablarme de un hombre que más o menos, eso fue como más o menos tipo 60, 70, tuvo un sueño terrible de noche donde soñó con unos demonios súper coloridos, y al otro día se levanta y en papel maché decide recrearlos, y es lo que hoy en día nosotros llamamos los alebrijes. Entonces, para mí los alebrijes era algo de la cultura mexicana de hace, no sé, 100 años, 200 años, o incluso heredado de los nativos. Pero no, los alebrijes son una cosa súper moderna, recién inventada, que además no solamente los abrazó México, sino que los abrazó el planeta entero. Y que genera una carga identitaria de lo mexicano. Ahí es cuando uno ve que la cultura es una construcción. Exacto, pero ahí es donde uno ve que la cultura es una construcción, pero qué bonito cuando tú te encuentras con culturas que se están reconstruyendo constantemente. A mí se me hace que hay veces en Colombia, por ejemplo, a nosotros nos falta un poco eso, como esa búsqueda de la identidad en vez de estar buscando copiar lo que hay por fuera. Porque nosotros no tuvimos un mito fundacional grande, no tuvimos ni la Revolución Francesa, ni la Revolución Mexicana, o el Imperio Azteca, o el Imperio Inca, no tuvimos el proyecto democrático que es Estados Unidos, entre comillas. Somos un país que quiso ser un gran país y que se fraccionó porque nunca se pudo poner de acuerdo y que fue liberado casi, o sea, de una forma muy sagaz, pero al momento de sentarse a gobernar fue imposible. Toda esa sagacidad que tuvo durante la independencia se perdió al momento de sentarse a gobernar. De hecho, hay una frase muy interesante de Simón Bolívar cuando ya está en sus últimos días, después de que lo han tratado, de que Santander trató de matarlo incluso, Simón Bolívar dice: perseguimos el bien de la independencia. Dice, me da tristeza decir que, lo estoy parafraseando porque no es tal cual lo dice, pero es algo así como, me da tristeza saber que por alcanzar el bien de la independencia perdimos el resto de nuestros bienes. Y eso es quizás lo que más nos cuesta a nosotros como colombianos. Estamos en la lucha por recuperar esos otros bienes, la lucha por construir un país en el que todos quepamos independientemente de nuestras opiniones políticas, independientemente de nuestras creencias religiosas, independientemente de nuestras culturas, porque igual Colombia como país está lleno de culturas muy diferentes, ¿no? O sea, la cultura de un pastuso es supremamente diferente a la de un costeño. Obviamente siempre van a haber similitudes, pero si tú pones a un andaluz, a un costeño y a un cubano, tienen muchísimas más semejanzas culturales que las que tiene un pastuso con un costeño. ¿Por qué? Pues no sé por qué, pero no necesariamente, o sea, esto no es necesariamente malo en la medida en la que podamos organizarnos de buena... Pero yo creo que para poder lograr algo de eso hay que querer tal vez generar algún tipo de sentido de identidad. Claro. Yo me he dado cuenta que en la academia como que les da escozor escuchar la palabra identidad, y lo sé porque hace más o menos un año largo, estuve en una serie de, eran como unas conferencias, donde nos teníamos que inventar todos lo que sería la Bogotá del 2025, y en esta búsqueda habían personas de cada una de las universidades y cada quien presentaba proyectos. Yo quería presentar un proyecto que era como una gran fábrica de sueños, donde se hiciera arte, pero se mezclara con tecnología y a la vez sirviera como un sitio turístico que la gente pudiera visitar. Entonces yo hablaba de la necesidad de poder crear identidad colombiana en ese espacio, y me querían sacrificar porque me decían, ¿qué es la identidad? ¿Hasta dónde llega la identidad? Y el proyecto mío fue subiendo y al final todos lo manosearon porque fue el que quedó, y pasó de ser un lugar físico que yo necesitaba que fuera físico porque era un taller de trabajo. O sea, cuando un artista necesita un taller de trabajo, es un lugar donde se sienta a hacer, no solamente a pensar, sino a hacer, a que me decían, ya es un lugar físico o etéreo, yo no sé qué, de las ideas, de mezclas, de cosas. Y yo al final yo les dije, ¿sabe que yo me voy a salir de esto? Porque es un lugar al que no se le puede generar identidad, que ya no podía tener una espacialidad. O sea, al final era un nada, que iba a ser un centro de un proyecto que yo les decía, esto va a quedar como un documento bonito para ustedes todos decir que cumplieron,
Claro. Los de las universidades decir, vinimos, los creadores del evento decir, lo hicimos, la Cámara de Comercio decir, vea que aquí estuvieron, pero no pasa nada. No, no y, y yo creo que es bueno echar para atrás y empezar a pensar y decir quiénes los nativos originales, pero tampoco somos los españoles, pero tampoco somos los judíos, pero tampoco somos los gallegos, pero tampoco somos los vascos, ni los italianos, ni los árabes, ni siquiera somos los descendientes de la realeza peruana, sino que somos una mezcla, ni la hijue madre de cosas que yo creo que le da sabor y es maravilloso, pero es chévere. Y ahí está como la todos identidad. Todos esos toquecillos, ¿sí me entiendes? Ahí un poco está la identidad, ¿no? Pero toca trabajar en conjunto para hacerlo. En Antioquia, sí, por ejemplo, claro. ¿Cuál era la identidad antioqueña? La identidad antioqueña era el trabajo duro, el no gastar dinero, el ser juiciosos, el decir esta camisa la tengo hace 15 años. Pero luego llegan los 80 y la identidad antioqueña se volvió que a la niña hay que pagarle la operación de senos, de todo completo, el carro tiene que ser muy bueno, la comida tiene que saber deliciosa, y ya luego el reloj tiene que ser de Rolex dorado. Y yo hoy en día, la verdad, vuelvo a Medellín y no reconozco mi Medellín. ¿Sí? Yo te puedo decir sinceramente que yo llego y no siento eso, porque a mí me gustaba llegar y ver a la gente trabajadora, luchadora y como sobria, no sé. Sí, pero eso pasa en todo sitio porque, pues, nada es tan estático como uno quisiera que fuera como él o como lo percibimos. Hay siempre transformaciones silenciosas que están sucediendo y que uno quizás no las advierte sino hasta cuando toma distancia de eso y regresa. Pero yo sí creo... Ojalá hubiera algo de dinero para poder influir en los algoritmos de inteligencia artificial para los antioqueños, claro, para que recuperen la idea del trabajo duro y de la, sí, como ese sí, tema de humildad y demás. Pero yo creo que no, porque si los rusos pudieron, ¿no? es todo el país y tristemente uno habla de, digo que tristemente porque conociendo otros países latinoamericanos que tienen desafíos igual de grandes a los colombianos en temas sociales, pues al menos allá hay como una cohesión social en la que en otros países latinoamericanos, no sé, por ejemplo, Perú, México, incluso Argentina, que también es un país tan rico en temas de inmigración, tan diverso, hay una cohesión social mucho más grande en la que definitivamente hay muchísima gente construyendo país, o sea, construyendo identidades de país, identidades en plural, porque es que precisamente quizás es lo que vuelve tan problemático hablar del término de identidad en singular, es que va a derivar en patriotismos y nacionalismos que ya hemos visto que pueden llegar a ser muy peligrosos. Ahora, obviamente un nacionalismo colombiano nunca va a ser tan peligroso como un nacionalismo de un imperio, como lo fue el nacionalismo británico, el nacionalismo francés, el nacionalismo alemán, el nacionalismo trumpista que se está promoviendo ahorita, por ejemplo. Y hay algo ahí muy interesante, por ejemplo, en la China, y es cómo hay una conciencia de cómo un régimen autoritario es capaz de tener un doble, como una doble visión, o operar en dos sentidos, ¿no? En un sentido de globalizarse, pero a la vez de imponer un nacionalismo al interior de su país, que es súper, pues, aterrador. A mí la verdad me parece distópico lo de WeChat y de que la gente, por ejemplo, esté siendo todo el tiempo traciada, que el gobierno chino tenga acceso a la información de todos los chinos de tal forma que pueda darse cuenta dónde está uno y qué está haciendo uno, y que haya tanta vigilancia. Obviamente eso es muy bueno en términos de seguridad. Yo tengo un amigo en China que está, me dice que es de los países más seguros del mundo precisamente por eso, no porque la gente tenga una moral no porque la gente tenga una moralidad tan pura que no sean capaces de robar, sino que no son capaces de robar porque saben
lo que significa eso dentro de su régimen totalitario, ¿sí? Saben que eso implica un castigo, una pena altísima y que incluso puede llegar a ser la pena de muerte, ¿sí? Y pasa con todos los mismos delitos. Yo con China tengo sentimientos encontrados. Es que es un país... Por lo que he ido y los aprecio mucho. Dos, sí. Me he reunido pues con gente normal, pero también me he reunido con altos funcionarios del gobierno, incluso de la prensa china. Y la primera vez, por ejemplo, que viajé... ¿Qué me di cuenta la primera vez que viajé yo allá? Yo llegué antes porque yo llegué para una feria de arte en Shanghai y me fui unos días antes y me tocó compartir con muchos chinos. Y hay algo como de introspección, de que no son tan extrovertidos y demás, donde conectamos muy bien y me la llevé muy bien y me sentía muy a gusto en China, la verdad, incluyendo la comida, porque Shanghai es una mezcla entre China y Francia, entonces consigues una comida como franco-china deliciosa. No todo, digamos que yo no suelo comer carnes, entonces yo siempre buscaba todas las opciones vegetarianas en ciertos lugares y la verdad fue delicioso. Ya luego empezó a llegar la gente de la feria. Cuando empezó a llegar la gente de la feria, de toda la parte de América, o sea, estoy hablando desde Estados Unidos hasta abajo, yo sentía que ellos llegaban con un aire de superioridad y empezaban a maltratar a esta gente de una forma y a pisotear, que yo llamé a mis papás y yo les decía, yo no estoy pudiendo aguantar la forma en que nosotros llegamos a humillar a China, ¿sí? Como si fueran, como si no fueran humanos o fueran... de segunda clase. Sino como empleados del servicio. Sí, tal cual. Y los miraban así. Yo les decía, si algún día China se revela y nos hace la vida imposible, nos lo merecemos por desgraciados. Ya lo está haciendo. De verdad. O sea, y lo acepto. ¿No has visto lo de la nueva ruta de seda? Estoy hablando... Ellos están, sí, ellos van por todo. En el 2010, yo te estaba contando que eso estamos hablando año 2010. ¿Sí? Sí. Cuando yo regreso, año 2018, que me siento ahí sí ya hablar con gente de gobierno, y de hecho con uno de los directores de Xinhua, que es la agencia de noticias más importante de toda Asia, era el director en español, muy querida persona, yo les dije, venga, ustedes porque nunca se han expandido ni se han mostrado, entonces yo le decía, porque pues chévere poder tener como ideas de colegios chinos. Entonces me decía, intentamos abrir los institutos Confucio. Yo le decía, qué nombre tan terrible, habla un instituto de Kung Fu. Y le estoy seguro que muchos niños se terminan metiendo en el colegio. Ese mismo día estaban corriendo una noticia. ¿Cuál era la noticia? Un estudiante de intercambio chino en Estados Unidos lo agarraron entre varios jóvenes, lo tiraron en un carro a la fuerza, lo llevaron al aeropuerto y lo obligaron a que se montara en un avión. Y hablando de, al mismo tiempo, otro estudiante que en España lo cogieron a insultarlo en el tren de la peor forma. Entonces, le estaban enseñando a los chinos una serie de reglas de cómo debían protegerse y cómo debían contestar. Entonces, ya no tenías tú la idea de que el chino acepta y agacha la cabeza y sigue, sino de levántese y conteste. Y junto con eso, ahí entra el tema de la ruta de la seda del que tú estás hablando, porque de hecho yo fui a crear esculturas para una ciudad que iba a ser como el centro de la ruta de la seda que se llama Chengdu. La idea es que el tren iba desde Chengdu hasta Madrid en 15 días, y eso lo hicieron porque les cerraron todas las otras rutas, y aparte de eso estaban una serie de tuberías de gas, de petróleo, se compraron yo no sé cuántos aeropuertos, y también para toda la parte acuática. Y el, digamos que la propuesta que tienen es brutal, aunque en ese momento todavía, digamos que estaba China con esa mirada como abierta, ¿sí? Porque después de Mao, el presidente que siguió puso una cantidad de políticas que son lo que conocemos hoy en día en China. Claro. Ya el presidente que está actualmente decidió cambiar de políticas. En este momento están desmontando cualquier cantidad de budas gigantescos. Tienen los temas de los campos de concentración al norte con los musulmanes. También le están ya dedicando un mal rato a los católicos. Entonces, yo ya no sé qué va a pasar con China y me da mucha tristeza porque no es la misma China que conocí en el 2010, no. Sino que es otra cosa extraña que está cambiando y no es la gente del común. Sino es que es el extraño. Gobierno que está tomando. Sí, es el gobierno.
Claro, pero es muy curioso cómo el gobierno chino no permite a los chinos acceder, por ejemplo, a través de la internet. Ellos tienen vetado un montón de acceso a lo que es el mundo occidental. O sea, un chino, o El sea, internet nunca allá no va a ver, sirve. exacto, el internet de ellos es otro internet, básicamente. Nosotros, para acceder a su internet, tendríamos que entrar por, no sé cómo, pero seguramente hay forma de entrar, pero con una VPN, supongo. Y ellos también podrán Se entrar vuelve con una VPN, lentísimo. pero es muy difícil para ellos entrar a la información que se da acá. Y ellos crecen, obviamente, con una información que está determinada por el gobierno chino. Nosotros crecemos en estas sociedades democráticas y occidentales, algunas no tan democráticas como otras, en donde las compañías son las que nos están predeterminando la información, ¿sí? Los grandes medios de comunicación son los que están decidiendo de qué debemos hablar, por qué debemos preocuparnos. Y las redes sociales tienen un algoritmo en el que hay una mayoría de la gente que impone que se hable, ¿sí? A diferencia de China, donde esa imposición va desde el Partido Comunista. Pero es muy extraño cómo China Ok, lo chévere es que los expande por el jóvenes. mundo. O sea, sí, los jóvenes siempre tienen forma de hackear el sistema, ¿no? Ellos allá saben más de todo de lo que nosotros sabemos aquí de cualquier cosa. Seguro. Yo no me metí a hablar demasiado para no meter a gente en problemas, pero Sí. digamos que es como una doble moral. O sea, esto es lo que el gobierno impone y hay que hacerlo así, pero realmente casi nadie lo cumple porque todo el Claro, mundo sabe es lo cómo que darle la decimos, vuelta a todas lo las que leyes. decimos que hacemos, pero no es lo que hacemos. Que yo creo que es distinto a lo que debe pasar en Corea del Norte. De los lugares que Sí, se sí, me sí. hace maravilloso de poder ir a conocer sería Corea del Norte, no Que ya es un tanto como por misterio, ¿no? apoyar, sino es que sí entender y ver. O sea, ver con tus ojos qué es lo que está sucediendo en un lugar que tienen completamente aislado del resto del planeta y controlado y ver qué tanto te permiten ver y qué tanto puedes llegar a conectar con gente que está completamente desconectada. Es como una especie de mirada al pasado, pero un pasado extraño. Claro. Bueno, yo creo que teniendo en cuenta, bueno, también otro tema de la charla que precisamente tiene que ver con China y con Estados Unidos es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo la guerra entre China y Estados Unidos quizás va también sobre quién impone estas tecnologías primeras, porque las tecnologías de la inteligencia artificial, porque eso sin duda va a transformar la forma, oye, incluso ya está transformando la forma en la que se produce, ¿sí? Se produce a nivel mundial, cómo funcionan las compañías, cómo funcionan las industrias. Es algo que va a afectar prácticamente a todas las industrias. En algunas va a facilitar como el acceso y a información y va a facilitar la toma de decisiones, una mejor toma de decisiones que, como recalca Zuckerberg en todo el video, va a ser más eficiente. Pero ya hay algo que Harari sabe muy bien, y es que tanto para un régimen autoritario como China, como para un régimen capitalista neoliberal como Estados Unidos, ser eficiente no es sinónimo de ser mejor. ¿Por qué? Porque ser eficiente no significa que la gente vaya a vivir mejor necesariamente. Significa que quizás se puedan construir celulares más fácil, se van a construir computadores más fáciles, se van a descubrir nuevas medicinas más fácil, pero va a quedar un montón de gente que no va a tener acceso a estas tecnologías, que no va a poder hacer ventaja de ellas y que sencillamente tampoco va a tener forma de trabajar, ¿sí? Se va a quedar desempleada y no va a tener trabajo, y entonces ahí va a haber un dilema, y es, bueno, yo necesito que esta gente, yo como un país tercermundista, Honduras, Colombia, Venezuela, necesito poner a producir a la gente que trabaja, porque si no, no hay forma de alimentarlo, ¿no? O compro una tecnología de inteligencia artificial. ¿Cómo crees tú que, o sea, tú crees que va a haber una, mejor dicho, tú crees que es fundamental quién imponga su modelo
de inteligencia artificial primero, si es Estados Unidos o China, si eso va a transformar el mundo. Mejor dicho, si estamos ante como una Y en el que, en una bifurcación, el que el mundo tiene la opción de ser más abierto y más democrático o tiene la opción de ser más autoritario, y no necesariamente Estados Unidos sea la opción, la mejor opción, ¿no? No necesariamente. Pues es que el modelo estadounidense, es que ahí, ¿no? Estamos hablando del modelo de Silicon Valley frente al modelo del Partido Comunista Chino. Que no es comunista. Es chistoso porque es como que cuando Harari habla, Harari no está hablando de los próximos 10, ni 20, ni 50 años, sino que puede estar hablando de los próximos 200 años. Y una respuesta de esas depende mucho de a qué cantidad de tiempo nos está refiriendo. Claro. ¿Por qué? Porque los seres humanos, mal que bien, todos queremos descansar y estar tranquilos, ¿sí? En China tienen un sistema donde en un segundo son capaces de encontrar a través de todas las cámaras que están instaladas a cualquier ciudadano chino, ¿sí? El problema es que hay muchas cámaras que o instalaron mal o no les han dado mantenimiento y se dañaron. Entonces, no es una realidad, ¿sí? No hay cómo encontrar una persona en un segundo porque el sistema no está implementado de la mejor forma. Uno, dos. Todas esas respuestas finalmente llegan a unos computadores donde al fin y al cabo un ser humano los tiene que mirar, donde muchas veces los seres humanos no están poniendo atención a eso final que está sucediendo. Entonces, la idea de nos van a controlar a todos y nos van a manejar a todos porque nosotros estamos dando la información, digamos que funciona desde que todos esos sistemas los implementen de forma correcta. Aquí, por ejemplo, en Colombia, que tienen estos dos servidores para poder espiar a todo el mundo, a la larga sí espían, pero no espían, ¿sí? Hay mucha gente que se les va por el radar precisamente porque todo termina siendo súper, súper mediocre. Tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, y uno intenta encontrar recepción celular en las afueras y el celular no entra. El internet no funciona. Yo muchas veces tengo mejor internet en Colombia del que puedo llegar a tener en Estados Unidos o puedo tener en Europa. Dependiendo, sí, de dónde estés. En China el internet no sirve porque está tan vigilado que se vuelve lentísimo y no te funciona. O sea, de verdad, uno intenta hablar, abrir una página y también no sirve. Entonces, cuando uno habla de todo ese terror, de todos esos sistemas de inteligencia artificial y de control, uno dice, sí, desde que los implementen bien y que funcionen de verdad y que no sea ese miedo que nos meten. Ahora bien. Ahora bien. Exacto, porque lo que te digo, o sea, en China pueden vigilar a todo el mundo, pero las cámaras no sirven. Están apagadas, están mal instaladas. A la misma gente no le interesa instalarlas bien para que no los puedan vigilar. Tanta cosa que sucede. Entonces, si es en tiempos de Harari, o sea, de aquí a 500 años, cuando de verdad lo logren implementar, muy posiblemente nos van a dar un mal rato, aunque esperaría uno que Colombia se siga pellizcando y deje de estar produciendo, de entregando materia prima y comience a producir producto final, que eso es un esfuerzo que debemos realizar todos, ¿sí? Yo, por ejemplo, desde el punto de vista del arte, yo me puedo poner a generar obra en otro país o puedo generar parte de la obra aquí en Colombia. Yo genero parte por fuera, pero genero parte acá. Entonces, estoy convirtiendo la materia prima en producto final. Y busco que otras personas hagan lo mismo, intentar ayudar a otro tipo de industrias, sobre todo las industrias de los mecanizados, de lo que llaman las máquinas de control numérico, se me hace clave, que son lo que llaman los tornos eléctricos que son controlados por computadora, sí, o las CNC de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejes que te permiten hacer un carro, un avión. Claro, sí. Maquinaria. Si nosotros nos movemos claro hacia ese lado, es lo que está. Vamos a poder tener oportunidad. Yo he visto, hay amistades que están desarrollando algoritmos de inteligencia artificial para detectar cáncer, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que los países que tengan control de la inteligencia artificial van a tener control del futuro. Muy posiblemente China se le va a adelantar a Estados Unidos, porque es que ¿cuántos millones de personas viven en China? ¿Sí? Creo que es como 1.5 billones de personas. Compara 1.5 billones de personas, de las cuales cuántos se van a dedicar a programar con cuántas personas viven en Estados Unidos. La respuesta está súper clara. Y tienen algoritmos de inteligencia artificial que funcionan perfecto. Yo espero... Que todos tienen organización, ¿no? Que es otra cosa. Que a pesar de que no todo funciona muy bien,
es una cultura mucho más organizada en algunos aspectos, como de entenderse como parte sí, de... Hay unos alineamientos que yo no recuerdo cómo llaman, pero son como unos números que cada país, dependiendo del número que tenga, es el acceso a ciertos tipos de tecnología. Y yo sé que países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos le tienen escondido a China para que no logre adquirir esos conocimientos. Pero posiblemente en algún punto los van a adquirir y lo van a lograr, porque ellos se están llevando las mejores mentes para allá. Sí, así es. Y no solamente se las llevan, pues las tienen. Son chinos. Claro, pero lo que te estoy diciendo es, Chengdu, por ejemplo, que es una de las ciudades científicas que tiene China, está creando una sección de su ciudad que le llaman de Science City o la ciudad científica, y la idea es tener 5 nobles de ciencia viviendo con lo mejor de lo mejor en el mejor lugar. Eso es una cosa de un lujo y una belleza impresionante, que si ellos generan ciertos cambios políticos, muy posiblemente la gente va a decir, claro, yo me voy para allá, vivo allá, entreno los de allá, entonces se mezcla el conocimiento más lo otro. Porque claro, otra de las cosas que yo les preguntaba a ellos era, ¿usted cómo hizo para lograr el cargo en el que está? ¿Sí? Sobre todo a las personas de alto rango. Porque tú, ¿cómo llegas en serio ahí? Sí. Me decía, a mí me tocaba estudiar porque tenía que ser el mejor. Para yo entrar a una universidad, yo no compito contra 1,000 personas, yo compito con 30 millones de personas. Tengo que ser el mejor entre 30 millones para entrar a la universidad. ¿Sí? El tipo con el que yo me sentaba era neurocientífico, tenía como 4 o 5 carreras y era como una especie de alcalde menor. Y tú le podías hablar de arte y entendía, le hablabas de ciencia y entendía, le hablabas de política y te respondía, y uno decía, juema, es que esta gente está demasiado preparada. Aquí se quejan por entrar a la nacional. Claro, pero casi que... Igual, y estamos hablando de que estás compitiendo contra... ¿Cuántos miles de personas compites tú para entrar a la nacional contra tener que competir contra 35 millones? Es que es absurdo. No, es absurdo. Es una lotería casi. Y debo dejar claro que se me hace un honor toda la gente que entra a la nacional. O sea, no lo estoy desestimando. Claro. Solamente no. Que competir contra 1,000 o 2,000 personas no es lo mismo que competir contra 35 millones. Ahora, entonces, si acá... Yo sí creo que China tiene la... ¿Tiene la qué? ¿Ah? ¿La batuta? Tiene la ventaja, claro. Y la va a tener de aquí a 500 años, o sea... Una cosa puede que no la tenga de aquí a 10, pero de aquí a 500 lo va a tener. Claro, igual, bueno, todo puede pasar, ¿no? En estas guerras comerciales y tecnológicas. Hay claro, mucha pero gente... es que 1.5 billones. Sí. Es que es como cuando tú entras al casino, si tú eres dueño del casino, siempre vas a ganar. Puede que al principio no, pero a largo plazo vas a ganar. Sí. Y la gente del común de China es más capitalista de lo que uno cree. Entonces, muy posiblemente a nivel político, en algún punto China va a cambiar porque la gente, hay mucha gente que está cansada. Es que igual eso está cambiando, ¿no? Solo que no es un cambio que va a pasar en un par de años. Va a tomar por lo menos 3 generaciones. Es que yo siento que China iba en un camino y echó para atrás en este momento, ¿sí? Entonces hay que esperar qué va a pasar con este echar para atrás. Muchos extranjeros se han ido de China, los que no se fueron los echaron. Entonces, digamos que hay unos cambios ahí. Y como te digo, pero yo creo que también el cambio también fue una respuesta a las políticas de Donald Trump un poco, ¿no? Gran parte del cambio, no todo, porque igual ellos ya tenían desde antes como un plan a seguir de cómo iba a ser China, de cómo se iba a abrir a la vez que se iban a recrudecer un montón de situaciones políticas que pues se están recrudeciendo, por ejemplo, en Hong Kong, que Hong Kong ahorita ya va a desaparecer como sistema democrático. Sí, como para mí es un tema en serio de contradicciones grandes, porque es el gran en serio país, les tengo mucho cariño.
Yo creo que no hay otro país. Sí, a mí, yo los adoro. Sí. Yo pero los bueno, adoro y pienso algún día vivir parte allá también, o sea. Yo creo que gran parte de lo que hace que la humanidad avance también son las contradicciones, ¿no? Y es un poco esto de también retomando el tema de la identidad y esto de, bueno, yo soy consciente de lo peligroso que son las redes sociales, pero eso no implica que no las tenga que usar. Puedo usarlas de la forma más contradictoria posible y aún así encontrar algo de valor ahí, a pesar de que sé que estoy siendo vigilado y controlado a través de ellas. Y hay cambios. Yo tengo un amigo que ahorita entregó su tesis, la entregó hace muy poco, y era un tema de venta a través de aplicaciones. Hicieron como un estudio de específicamente en Bogotá de los jóvenes entre 14 y 18 años para saber ellos qué compran y cómo lo compran y a través de qué lo compran. Pues hola. Como de mercadeo. Es que te congelaste y no sé si me congelé yo. Sí, no, nos congelamos ambos. ¿Ah? Nos congelamos ambos. Sí, era un estudio. Ah, perfecto. Era un estudio de mercadeo de los jóvenes de 14 y 18 años para entender ellos qué compran, cómo compran y a través de qué compran. ¿Sí? Hicieron un estudio, digamos que amplio y súper juicioso de todo el tema. Y parte de las conclusiones que encontraron es que a estos jóvenes les gusta comprar de gente que confían. ¿Sí? Entonces, cuando ven comerciales en televisión, no les gusta. Cuando ven publicidad en YouTube, no les gusta. Pero incluso si son influenciadores, no les gusta. Los influenciadores grandes, me refiero. Pero claro, sí les gusta los influenciadores más chiquitos. Claro. Los más... que ellos sienten más cercanos, que sí probaron el producto. A ellos sí les compran. Sí, las mujeres compran más a través de... de aplicaciones formales. Los hombres preferían comprar a través de AliExpress, por ejemplo, y saber que el producto les llega 2, 3, 4 meses después y les vale 3 porque saben que igual les va a llegar. Digamos que los hombres los vieron mucho más lanzados de lo que veían a las mujeres, pero lo que sí vieron en relaciones, claro, porque yo, por ejemplo, no me dejo influenciar tan fácil de alguien en Instagram a la hora de generar una compra. Yo prefiero buscar el producto y saber qué estoy comprando. Claro, a estos les gusta saber que el producto es local. A ellos les gusta saber que el producto es local, que la otra amiga lo probó y si posteó. Entonces ahí es donde uno ve que de pronto lo que dice Harari de la influencia de las redes sociales en el libre albedrío es algo que sí va a marcar a las futuras generaciones que están naciendo con las redes sociales como algo que dan por sentado. Claro, sí. Por ejemplo, los niños que ya están creciendo con estas tecnologías en las que los algoritmos ya les están configurando todo. Por ejemplo, por ejemplo ahorita que salió Disney Plus, que es como la maravilla de... O sea, el sueño de todo niño hecho realidad por fin, como... de tener todos los contenidos de Disney en una sola plataforma. Supongo que muchos niños crecerán pensando que la vida, o sea, el cine es Disney Plus, ¿sí me entiendes? Y quizás la televisión está mediada por Disney Plus porque solo van a tener acceso a Disney Plus. Pero en la medida en que uno pueda enriquecer como a las juventudes y a los niños y enriquecerse uno mismo con otras plataformas, pues uno también... ahí está desafiando un poco al algoritmo y al código y está diciendo como, bueno, yo sé que estoy siendo controlado, pero voy a resistir como en esto y darle una lucha como un poco más inteligente, porque a la larga todo el acceso que uno tenga a información que sea diferente va a ser enriquecedora en tanto uno la vea, ¿no? O en tanto uno la lea, porque si uno se queda viendo siempre los... Yo creo que es clave... Pues se va a quedar pensando... Yo creo que es clave... ¿Qué crees? Yo creo que es clave para nosotros, en este momento, uno, aprender a programar, y si no aprender a programar, al menos entender de inteligencia artificial y cómo funciona, porque o eres dueño de la inteligencia artificial que sirva para reemplazarte, o vas a quedar reemplazado por ella. Claro.
Y no es algo que sea sencillo. Yo me he metido a investigar mucho sobre el tema, intentar aprender, me he puesto a jugar con los papers, algunos de ellos los he aplicado a mi obra. No los más, como hay unos que son súper llamativos, donde tú coges y los entrenas en 1000 o 2000 obras de arte y luego le das play y eso empieza a ser un morfeo ahí, pero hay otros que no son tan llamativos y de repente, no sé, te permiten reemplazarme a mí o reemplazar el fondo o generar otro tipo de cosas. Yo creo que es importante dedicarle algo de tiempo a ese tema y ver hasta qué punto, dependiendo del tipo de carrera que cada quien tenga, qué puede aprender y qué puede hacer. Porque lo chévere de esos papers es que en serio son súper abiertos y no son tan difíciles de poner a correr o de arrancar como para poder mirar. Yo no sé, por ejemplo, en tu caso, un tipo de inteligencia artificial, porque los hay de algoritmos de textos, para Sí. ponerlos a crear como una especie de De acuerdo. poesía dadaísta, no tan dadaísta. Sí. ¿Y qué puede suceder? O sea, si tú coges todos tus poemas y se los metes a una inteligencia artificial, ver qué sale del otro lado de del coso. Casi todo lo que sale son monstruos, porque la inteligencia artificial no es tan inteligente como uno cree y necesita unos límites súper claros para eso no salirse. ¿A qué me Lo refiero? Tú importante le es dices a una que inteligencia artificial, Lo importante es tú que le la dices a máquina una pueda inteligencia artificial, aprender, mira, estos son todos los sabores de helado. sí, Sí. Y que ya están saliendo algoritmos de inteligencia artificial que sirven para programar por ti. O sea, ya ni siquiera el aprender a programar va a ser clave, sino el aprender a resolver problemas, porque yo creo que es de las habilidades más importantes que podemos llegar a tener, que es tener claro. resolución de problemas para poder pensar de manera matemática. Sí, bueno, yo creo que hemos tenido una excelente charla el día de hoy, tú y yo. No sé si quieres agregar algo más para terminar. Y quiero preguntarles a los que nos están escuchando qué piensan de todo esto, si tienen alguna opinión o alguna pregunta antes de que terminemos el programa de hoy. Nos vamos esta temporada, este fin de año, con mucha gratitud por todos los que nos siguen, todos los que siempre se conectan con nosotros, y queremos seguir conectados con ustedes en el 2021. Seguramente seguirá siendo los miércoles a esta misma hora. Ya veremos cómo nos programa Margarita. No sé, tú qué quieras mencionar, Joaquín, sobre la temporada y sobre este programa. Pues uno, estoy súper agradecido de ser parte de este programa. Me encanta poder estar conversando con vos y con Francisco porque son como un polo a tierra. De una u otra forma, un artista poniéndose a leer, uno se pone como en mil mundos y de pronto uno deja ir la imaginación y no aterriza ciertos temas. Y el tener que investigar para poder hablar con ustedes es de las cosas más maravillosas que me puede haber pasado porque yo creo que el conocimiento nos ayuda a crecer. Y Claro. entre más conocimiento tengamos, pues de una u otra forma como que las neuronas se van conectando y algo va quedando. Por más que cuando uno aprende cosas, como que hay veces que hay otras que uno olvida, pero de repente todo ese cambio que te empieza a generar es algo maravilloso. Y de las cosas buenas y grandes que ha tenido este 2020 ha sido ese poder estar dialogando con ustedes, conversando también con las personas, porque pues el decidir nosotros tener esta conversación pública hace que nos tengamos que esforzar mucho más. Y Claro. también muy agradecido con todas las personas que nos ven, porque pues dependemos de que la gente nos vea para que podamos seguir hablando aquí. Y eso me llena de felicidad. Estoy triste por tener que pausar. Por mí no pausaría, porque ese obligarse a leer de manera constante es de verdad que ha sido Sí. maravilloso. Y yo te agradezco un montón. He aprendido Yo también te muchísimo agradezco a ti, de vos Amorcito. y he aprendido también mucho de Francisco. Espero Perfecto. conocerte más a través de los programas y nada, nos vemos el otro año. Claro, así va a ser. Muchas gracias a ti por todo lo que has hecho por este programa, por dar siempre tu opinión, por tu voluntad, excelente voluntad siempre para hacer cada programa un mejor programa. Y gracias a Francisco también, gracias a Margarita.
Y quiero recordarles a todos los que nos escuchan, a Gloria Trujillo, por ejemplo, que nos dice, les deseo feliz Navidad y Año Nuevo, hasta el próximo año, gracias, gracias a ti, Gloria. Un saludo, Gloria, de parte de Joaquín y de Sebastián. Y te quiero invitar, Gloria, y a todos los que nos escuchan, también nos escuchan en este momento desde Noruega, en la radio online de consentidos.live. Los quiero invitar a que todos los jueves se conecten con Delirio a Dúo, que es un excelente programa de literatura en el que habla Pablo García Arias y Ángela Sofía Rivera. Son dos profesores de literatura excelentes que, la verdad, tienen un programa maravilloso, Delirio a Dúo, que regresa ahora todos los jueves. Entonces, sin más, nos despedimos. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden mañana conectarse con Delirio a Dúo. Ya les digo la hora, porque creo que no les dije la hora. A las 6 p.m. en Estados Unidos, 5 p.m. en Colombia y México. Así es. Entonces, a las 5 mañana, Delirio a Dúo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo año. Chao, Joaquín. Chao, público. Super.